a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Y en este caso vamos a hablar sobre predicciones de la probabilidad de los personajes que estarán incluidos en Smash 5, Smash Switch, Smash 4 definición, en mi Ultimate Edition. ¿Quién sabe? Muchas personas ya se están yendo, obviamente, por el lado de que es un juego nuevo, como hay personas que nos estamos yendo por el lado de que es un juego port, etcétera. Para mí simplemente va a ser como algo entre el medio. Es muy cercano a ser algo nuevo, pero tiene tanto de lo viejo que puede considerarse un port. Pero ni modo. Vamos a hablar primero de personajes que regresan. Personajes que regresan, obviamente tenemos que mencionar a Ice Climbers. Ice Climbers fueron obviamente retirados del juego por asunto de dificultad por culpa del 3DS. Y para el colmo ya tenían el modelo de él jugable y todo en la versión de Wii. Así que Ice Climbers verdaderamente hará su reaparición. Eso está definitivamente notable de que eso va a ocurrir. Los demás personajes de Smash que han estado en el juego y que no han vuelto están cuestionables, pero Ice Climbers es definitivamente un personaje que va a regresar. En segunda instancia, vamos a ver un personaje nuevo de Mario. Ahora, ¿de dónde van a jalar para un personaje nuevo de Mario? Porque Super Mario Odyssey solo contiene como personaje nuevo, nuevo, nuevo a Cappy. Y Cappy es como una. Es más como un utensilio. Podrían encontrarle algo para hacerle su moveset posible. Pero lo más probable es que simplemente sea un movimiento agregado a Mario. Así que Cappy podría ser descartado como una idea para un nuevo personaje. Pero entonces, ¿quién va a tomar? ¿Quién les falta? Hay muchas cosas, muchos personajes que no tienen como un valor grande en la serie de Mario. Sin contar a Waluigi. Waluigi sigue siendo un personaje que muchas personas querían jugar. Sakurai troleó a muchísimos cuando en las imágenes diarias lo posteó mencionando que aquí está Wario, otra, mi Waluigi, otra vez como un trofeo de asistencia. Entonces, eso le degrada un poco el estado. Ahora, hay personas que le gusta decir que él es la gran cosa, pero de ser Waluigi la gran cosa, entonces deberían de tomar en cuenta por igual a Daisy. Porque eso es lo único que tiene también Daisy comparado con Waluigi, que están en todos los juegos deportivos de la saga de Mario. Están en los juegos de fiesta también. Entonces, si Waluigi merece un puesto atento a eso, entonces Daisy por igual se lo merece. Y para el colmo, Daisy ha estado en juegos de. Aparte de los spin-offs, como una princesa que había que salvar de Sarah Sutherland, que fue en Super Mario Land, que fue para el Game Boy. O sea que por lo menos ella sí ha tenido relevancia de alguna otra forma. Yo sé que hay personas mencionando a Pauline, pero Pauline. Ya ni nada quiero decir de ahí, porque Pauline es como la doncella en distress completamente sin nada. O sea, lo más que podrían hacerle a los moveset es ponerle algo, tal vez con música, porque ella canta. Y tú tienes que armar la banda en Super Mario Odyssey y más nada de ahí. Entonces, como. No sé. ¿Qué podrían hacer con ella? Incluso podrían poner como que ella pueda convocar cosas retros, como un Donkey Kong retro que tire un barril por delante de ella o algo. Pero es que verla a ella peleando en su traje de alcalde, como que hace que uno diga, Más fácil veo la inclusión de Waluigi por el hecho de ser el personaje que completa a los personajes que están ahí. Mario, Luigi, Wario, falta Waluigi. Yo sé que Peach está y Daisy debería de confirmar entre las princesas, Daisy, Peach, Rosalina, pero a Daisy siempre la han puesto como un skin simplemente para Peach. Entonces, pero Daisy también tiene habilidades propias, o sea, todo lo que la han visto jugando en otros juegos. En Strikers la pusieron con habilidades de hielo y ella convoca flores y ataca con flores, una cosa así en los juegos de tenis. So, ella tiene su propia chispa y también las resalta de diferente. Peach es como la dulce, Rosalina es como la super elegante y magistral.
Y tenemos a Daisy, que es la más tomboy, la machista, la del grupo. Pero, ¿cuál de ellos va a ser? Ni idea, pero tiene que haber un nuevo personaje de Mario y estos son los que más o menos deben de circular entre cuál va a ser jugable. Tenemos a The Legend of Zelda, obviamente, como una franquicia que va a tener algo nuevo que agregar, creo yo. No vimos nada nuevo en Smash 4, tuvimos a Link de nuevo, tuvimos a Toon Link, tuvimos a Ganondorf y tuvimos a Zelda, pero Zelda y Sheik se le dio el tratamiento de separarlos y eso fue lo único, como quien dice, nuevo que recibimos entre ellos dos. Pero ahora hay mucho de donde sacar. Sabemos, en primera instancia, nada más para salir de esto, sabemos que Breath of the Wild Link está confirmado. Pero cómo está confirmado, como un nuevo personaje, como un nuevo skin, nadie sabe. Igual si lo incluyeran como un personaje nuevo, no podrían descartar al Link de siempre, porque necesitamos ese Link clásico también. Hay personas que le va a gustar todavía jugar con Link en el estado que siempre lo hemos usado, con su bomba, con su flecha, en el orden que él lo tiene. Entonces un nuevo Link, y Breath of the Wild Link no puede ser representado como Link normal, porque Breath of the Wild Link no usa las armas así de sencillo. Claro que tiene arco y flecha también, pero sus armas se rompen, el Master Sword se gasta, él no usa, él tiene la posibilidad de tener un regreso variado como con el Revalis Gale y combinarlo con el Paraglider. Quién sabe si le quieren meter el motor Psycho Zero para que tenga un movimiento para el lado. Las ruinas, como la habilidad de congelar, magnetismo, frizar tiempo, esas cosas. El Breath of the Wild Link tiene mucho para poder hacer un nuevo moveset. Entonces, si él está incluido, sería un nuevo personaje. Eso él le agregaría otro personaje de Zelda, pero más que ver un nuevo Link, sería genial ver tal vez otro villano. Y todavía tenemos la posibilidad de recurrir a un personaje que, aunque ya está fuera de onda y de moda mencionarlo hoy en día, aún estamos todos conscientes de que siguiendo el orden de Nintendo y lo que ha estado haciendo, hemos visto remakes y HD versions y versiones definitivas o de versiones con mejoras o ports de juegos anteriores de muchos juegos. Lo están haciendo con la saga de Mario y lo han estado haciendo con la saga de The Legend of Zelda desde hace un buen rato. Ya tenemos Wind Waker, ya tenemos Majora's Mask, ya tenemos Ocarina. Entonces, tenemos Twilight Princess también. Como que falta otro, ¿verdad? Y sabemos todos cuál es, que es Skyward Sword. Entonces, Skyward Sword, cuando lo hagan, el HD Remake, que probablemente sea para el Switch, obviamente, no para el 3DS. ¿Qué personaje está ahí? Tenemos a Ginaheen. Yo sé que este otro personaje al final de Mice cuenta, pero él es un villano final final, muy similar a lo que es Ganondorf, a excepción de que él pelea extremadamente obvio con la espada y es algo que deberían ya hacer con Ganondorf. Pero tenemos a Ginaheen, que incluso lo hemos visto jugando en Hyrule Warriors, tiene la posibilidad de muchos movimientos con sus proyectiles, la cual le darían una versatilidad increíble, un counter muy interesante. Que puede variar o incluso transformación a su sable oscuro en los momentos que realiza su Smash. Sería increíblemente estéticamente genial en Smash Brothers. So, Ginaheen podría ser una opción, aún para mí. Así como cualquiera de los campeones, obviamente no van a llegar los cuatro al juego. So, tendrían que elegir uno de ellos. Y ahí es donde se me hace difícil, pero hay que mencionarlos de todos modos porque es de donde pueden alar por igual. Estos personajes tienen movimientos y tienen una arma principal básica. Y tal vez Rivali no contara por el hecho de que es arquero y ya, aunque pueden hacer un moveset variando de eso. Pero lo discutiremos en otro personaje más adelante. Tenemos a la princesa Sora, esa. Ella tiene la habilidad de. Tiene un báculo. So, el báculo es el tridente. Puede darle un moveset diferente a un personaje de The Legend of Zelda. So, ella podría ser una buena opción. Midna. Tenemos a Daruk. Daruk es fuerte. Un personaje pesado. Aparte de Ganondorf,
Tal vez sería bien tener otro pesado en el juego. Aparte de como tener otro pesado, un pesado representado de Legend of Zelda, un Goron está bien con ese sablazo enorme. No tenemos pesado con espada, lo cual podría pasar con Gandalf, pero nunca lo han hecho. Sin contar a Ike, porque Ike es pesado también. Pero Garruk sería totalmente pesado. Nivel Bowser, ¿me entiendes? Con esa espadota bien grande. Y habilidades de roca, y en vez de incorporar esas animaciones de poderes que tienen cada uno de ellos en Breath of the Wild Link, podrían tenerlo ellos para ejemplificar con la habilidad de vuelo de Rivali, el escudo counter que tiene Daru, la posibilidad de recuperarse tal vez de Mipha. Yo dije Midna hace un rato en Mipha. Tenemos también a Urbosa. Y Urbosa tiene habilidades con la corriente, electricidad. Y sería muy ágil. Y otra chica por igual de la saga de The Legend of Zelda para representar en el juego. Tenemos los machos a Link y tenemos a Zelda, pero Gandalf también es macho. So, una Gerudo hembra para combatir en el juego estaría genial por igual. So, pueden hablar de Breath of the Wild cuanto quieren. Hay muchas opciones. O pueden irse por el lado de darle promoción a la versión HD Remake que probablemente van a hacer de The Legend of Zelda Skyward Sword e incorporar a Geralt. En cuarta instancia vamos a hablar de Donkey Kong, la saga que en verdad de hace mucho necesita otro representante y no lo han hecho. Entonces, llevándolo por un lado, es probable que ellos puedan alar. Así como convirtieron un trofeo de asistencia como un personaje jugable, ya hemos visto que los Inkling fueron un traje y ahora tenemos a los Inkling como personaje. Uno de los trajes para los Mii. Y entre los trajes de los Mii que vimos el traje de King K. Rool. So hay posibilidades de ver a King K. Rool volverse un personaje. Y sería otro villano, tendríamos un nuevo pesado y contaría bastante para esa área. Pero raramente no le han dado mucho valor a King K. Rool. Los últimos juegos de Donkey Kong han sido con nuevos villanos, nada que ver con King K. Rool. Entonces ha perdido relevancia, pero aún así hay que mencionarlo. Otras opciones que pueden tomar es cualquiera de los otros monos, y entre ellos los más pegados está Dixie Kong, que obviamente siempre la han mencionado, pero yo siempre la he visto a ella como que muy similar a lo que puede hacer Diddy Kong, a excepción del regreso. Y probablemente incorporarle algo con una guitarra, o sea, como que Dixie Kong, no tanto, pero al menos sería una hembra, y eso sería bueno, ver a un personaje de Donkey Kong que sea femenina. Pero también tenemos a Donkey Kong Tropical Freeze saliendo para el Switch con la jugabilidad de Funky Kong, y Funky Kong ha estado en Mario Kart Wii y le dieron valor ahora en este juego. No menciono a Cranky Kong porque Cranky Kong, pero Funky Kong tiene una tabla. So, el moveset de él puede variar completo de lo que es Donkey Kong y jugar en base a la tabla, como que él pueda surfear en ella y chocarte con la tabla. Sus smashes serían lanzando o golpeándote con la tabla. Puede usar la tabla como un proyectil por igual. Y quién sabe qué más le pueden hacer para hacerlo loquísimo. Que tenga un movimiento donde él cae ground pound, estilo Yoshi, subiéndose encima de la tabla. Y si alguien le dispara por debajo, no recibiría daño, como mencionan en como pasa en el juego de Tropical Freeze, donde él no recibe daño cayendo con la tabla para los fáciles, pero solamente sería durante ese movimiento. Entonces, otra probabilidad entre los personajes que pueden ser elegidos para ser jugable de la franquicia de Donkey Kong. Nos vamos a la siguiente franquicia, que es la de Kirby. Kirby definitivamente es el regalo, el hijo de Sakurai, aparte de nuestro querido Smash Brothers. Y honestamente, con la forma en que han tratado a ese personaje que voy a mencionar ahora, Waddle Dee, todo el tiempo, ha sido un personaje que lo han puesto a jugar, le han dado relevancia. Desde Kirby Canvas Curse, donde él era una de las bolitas jugando. En Return of Nightmare of Dreamland, en el Wii, él era jugable. Ahora en Star Allies, cuando tú estás atacando y demás, él es cuando tú estás eligiendo, reclutando amigos, él es uno de los Dream amigos que puedes reclutar.
y él brinda algo diferente, al igual que cada uno de los que son de Kirby. Kirby es el básico, Rey Dedede tiene su martillo y Meta Knight tiene la espada, entonces Waluigi tiene la lanza. Entonces él puede variar el gameplay. La parte con Waluigi es que no es tan importante, pero si lo han puesto jugable en los juegos de Kirby varias veces, es porque les importa el personaje. Entonces, ¿por qué no simplemente ya incorporarlo en Smash? Entonces, eso simplemente para poder expandirle el universo de Kirby, porque no hay otro que elegir. Hay más de que quieran alar uno de los tantos villanos de Kirby, pero creo que por ese lado es que se tuviese que ir. Eso sería interesante. Tenemos ahora hablar sobre una franquicia muy complicada, la de Pokémon. ¿Por qué digo complicada? Porque la gente se quiere ir por el lado de que necesitamos, ya tenemos el de fuego y tenemos el de agua, necesitamos el de hierba, y entonces ya por lo viejo, Sceptile, que es de la generación 3 o 4, él está muy atrás. Ya estamos por la generación 7 y está complicado ver su inclusión. Él sería el verde muy interesante de Pokémon incorporado en Smash, debido a que él sería como el Pokémon que juega en base a espada, porque podría crear Leaf Blade y atacar con sus navajas. Pero entonces el otro concursante para este papel es Decidueye, que ha ganado mucha fama. Probablemente, no sé si Ash llegue a evolucionarlo en el anime, porque está evolucionando a Lirenhe y probablemente termine con Incineroar, pero Decidueye incluso llegó a Pokémon como personaje exclusivo de la versión de Switch y le han dado valor, y él también brindaría algo diferente de los Pokémon que ya tenemos, que es la habilidad de disparar flechas, y él es fantasma, tipo fantasma, eso sería muy interesante. Pero yo también supongo que hay otros personajes que pueden hablar de la misma generación de Decidueye. Tenemos a Tapu Koko, que es un Pokémon legendario y deidad de esas islas, y tiene mucha énfasis en él durante la serie y en la historia. Es como muy relevante, es el que te da el Sea Crystal, todas las cosas. Tapu Koko podría ser muy interesante de usar, y su estilo, que son movidos y que parecen que son de pelea, especialmente Tapu Koko, lo hace muy atractivo para mí como un personaje jugable. También tenemos Zeroara, o Zerora, quién sabe cómo es que se llama. Ese personaje no ha salido aún verdaderamente para el público, pero es un Pokémon tipo eléctrico, legendario por lo visto, que está presupuesto para la última generación que tenemos actualmente. Pero no sabemos si hay posibilidades de verlo a él en esta generación o ya será incluido en la siguiente, pero está confirmado por el momento para esta generación y no lo hemos visto aún de forma legal, por lo menos. Entonces Zeroara también es otra opción. Los otros dos que menciono son eléctricos. Tenemos a Pikachu, que es eléctrico, tal vez por eso sería descartado y nos iríamos por el lado de la hierba. Pero si van a elegir uno de los starters hierba, Decidueye ya es de la generación 7 y viene la nueva Pokémon. So, ¿qué va a pasar? Tendrían que incluir un nuevo Pokémon de esa temporada, y entonces también Decidueye. So, vamos a ver por lo menos dos Pokémon nuevos en Smash, uno de actualmente favorito y popular, y otro que represente la última generación. Es muy probable que esté así. Nos vamos por la saga de Metroid. Es un juego que no voy a hablar mucho de él. Lo que voy a decir es que todos estamos conscientes de que Sakurai tiene su problema diciendo que Ridley es muy grande y sus personajes grandes o villanos que sean muy grandes, él los quiere considerar jefes y no más de ahí, porque siente que le quita el valor o lo principal al personaje. So, con la salida de Metroid Prime 4 y que todos estamos conscientes de que el final de Federation Force y de Metroid Prime 3 revelan algo muy similar a un personaje que es Psylox. Es uno de los Hunters que vemos en Metroid Prime Hunters para el 10 y es el más adecuado a ser por lo menos otro representante de Metroid. So, es muy probable que él llegue, porque ahora con el hype de Metroid Prime 4 y la salida de ese juego y que él tenga mucha relevancia en esa historia,
va a permitir que él sea probablemente una elección para continuar agregando al menos otro personaje de la saga de Metroid. Fire Emblem, yo no sé a quién, pero van a meter otro. Esperemos que esta vez sea solo uno. Tenemos incluso personajes que solamente los hemos visto en la versión móvil de los Fire Emblem Heroes. Yo no me sé el nombre de ellos, que nada más lo he visto por arriba y se me escaparon ya esos nombres. Pero ellos se ven super cool, con su armadura blanca, dorado, con detalles azules, etc. Ellos se ven chulísimos. Pero todos los personajes de Fire Emblem se ven geniales. ¿Qué voy a decir contra eso? Pero seguro que ellos se van a ir por un personaje que represente la nueva Fire Emblem, que viene para el Switch tarde o temprano. So, Fire Emblem, un nuevo personaje, eso viene. Kid Icarus es otro de los hijos de Sakurai y yo creo que él no va a dejar de pasar desapercibido de esa forma. Él le llegó a dar el amor, más amor a esta saga en Switch, en la versión de Wii U, agregando a Palutena y poniendo también a Dark Pit. Pero Dark Pit, reconozcamos que es un clon, es, aunque tiene sus detalles de música incluso, que lo hace ser un personaje diferente, la actitud y demás. Es otro personaje completamente, aunque juegue igual que Pit. Pero tenemos también de opciones a Viridi, que es una persona que para como también tenemos un traje para los mismos. Así que, come on, ella puede volverse un personaje. O a Hades, pero Hades yo creo que por su tamaño, Sakurai se va a ir por la misma idea de que él es muy grande, etcétera, etcétera. Aunque él puede tornarse de cualquier tamaño, tal vez él quiere seguir manteniendo la idea de que él es enorme y demás, pero algún personaje de Kid Icarus tal vez vean por igual. Hablando de franquicias nuevas, lo único que tenemos nuevo en el Switch y de Nintendo es ARMS. Y si ya vimos a Splatoon siendo incluido en el juego, es muy probable que veamos incluido a un personaje de ARMS. Y va a ser uno de los básicos principales del juego, aunque a mí me encantara ver a Min Min o Dr. Koyo o Twintail, es obvio que nos vamos a ir por el lado de los originales, Springman y o Riven Girl. Por lo menos como skins, tienes la opción de jugar como Springman o como Riven Girl. Ellos van a estar y va a ser un personaje basado en distancia, con melee a distancia, que eso no es normal en ninguno de los personajes. Todos los personajes que golpean a distancia es con proyectiles. Ellos golpearían a distancias con ataques melee. Y sería el personaje con el agarre más largo del juego. Muy probable que ellos puedan extender su brazo de un extremo a otro para agarrar a un oponente, aunque lo dejen con mucho lag de por medio. Ellos pueden tener esa situación para jugar alrededor de su muerte. Estos personajes serían muy interesantes. Y no me importa si no incluyan a uno de mis personajes de ARMS favoritos. El punto es que usar un personaje que juegue técnicamente como un personaje de ARMS en Smash va a ser muy interesante. Indies, yo asumo que con todo lo que el amor que le ha brindado los indies a Nintendo Switch, es muy probable que veamos un personaje indie. Es muy, muy probable. Tuvimos incluso un direct dedicado a indies solamente. Así que no crean que ellos se van a ir a ninguna parte sin tener alguna relevancia importante en la historia de Nintendo. So, yo creo que tiene que ser uno de los dos personajes estos, Shovel Knight o Shantae. Cualquiera de ellos dos son de los que son más populares. No creo que los dos solo elegirían a uno. So, en esas circunstancias se lo dejo a ustedes. ¿Cuál de estos dos indies usted preferiría ver en el juego de Smash? De Shovel Knight ya tenemos amiibo incluso, pero de Shantae sabemos que viene otro juego también. So, ellos están siendo muy relevantes aún en el campo de los indies, de los juegos que salen de ellos. Son muy distintos y bueno, igual pueden brindar algo súper genial al roster de Smash Brothers, cualquiera de los dos. Y es una cuestión muy interesante cuál de ellos es, pero yo sé que un indie va a llegar a Smash. Tiene que llegar uno. Yéndonos como algo que siempre pasa, es que aparece un personaje retro. Y los personajes retro, rara vez, no tenemos uno incluido.
son de todo lo que está en esta imagen. Hay algunos que incluso ya vemos, como Ice Climbers, que ya está incorporado, Mega Man ha tenido su participación, los demás están con diferentes, son personajes que ya hemos tenido, Mario, Kirby, Duck Hunt, pero creo que Balloon lo han representado con ponerle vejigas al de la villa y también escenario de él en 3DS. No creo que se vuelva un personaje. Simon Belmont de Castlevania es un personaje que puede pasar. La gente también lo estaba pidiendo. Es un personaje de los retro. Este es lo que pueden ir allá atrás, porque ellos siempre incorporan a buscar allá atrás. Y entre ellos podría ser Simon Belmont. Pueden hacer algo bien loco, como meter al personaje de la bicicleta de Excitebike. Quién sabe lo que harían con él, pero sería muy tripioso ver a alguien todo el tiempo montado en una bici peleando en Smash. Así que tómenlo en cuenta. Y entre otros de lo que está aquí, me interesa bastante Bomberman, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Finalmente, aparte de los de que siempre van a incluir un personaje retro, tenemos la posibilidad de que metan un personaje third party. Y de los third party, Ubisoft es la compañía que le ha dado mucho amor, dedicación a Nintendo. Tanto con sus títulos de Just Dance, que siempre han estado ahí. Hay gente loquísimo pensando que pueden meter a un personaje de Just Dance, el bailarín de Just Dance, peleando. No es que sea, no sea una posibilidad, pero no voy a mencionar eso aquí. Sí tenemos aún el trofeo que tuvimos de Rayman en el Smash Wii U. Creo que también en el 3DS. Rayman tuvo una exclusividad, después pasó a ser un juego para todas las consolas. No sé si él perdió su valor o la gente ya no lo quiere, pero Rayman sigue siendo opcional para el juego. Y lo otro que tenemos claramente es los Rabbids. Y aunque a la gente no le gusta ese personaje, la gente ha ganado cariño gracias a Mario Plus Rabbids Battle. La gente se han acercado más a interesarse al personaje. Y ellos podrían incorporar al personaje con los ataques presentes en Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, usando el cañón, el yo-yo, cohetes, habilidades de tactic, como que él pueda evitar ataques de lejos y de cerca, que pueda causar efectos sticky o de tinta a los personajes, cancelándole la posibilidad de dar specials tal vez. El Icky o el Sticky lo pegaría del suelo por un momento y él podría pegarse y darle, como cuando lo entierran, con otras habilidades que hemos visto ya anteriormente en Smash. También puede congelar, puede quemar, o sea, como que tiene muchas habilidades y movimientos de la cual pueden sacar por ese juego. Y para el colmo, skins a los trajes que Rabbids podría tener, aparte de su versión original de Rabbids, podría tener el Rabbid Mario, Rabbid Luigi, Rabbid Peach, Rabbid Yoshi. Hay muchas opciones ahí. Y sería, ahora pensándolo con todas esas habilidades, sería muy, muy interesante. Casi se me escapaba un personaje que obviamente no sé por qué, cómo se me olvidó. Pero de la saga de Xenoblade es obvio que viene un personaje. Entonces, ¿qué personaje de la saga de Xenoblade van a agregar en este juego? Es más que obvio que va a ser el prota de Xenoblade 2, que vendría siendo Rex. Ahora, yo no me he spoileado aún nada del juego. Yo vi el intro y todas las explicaciones que dio Nintendo en su momento, pero ya se me ha olvidado prácticamente todo porque yo no lo he jugado aún. Y es un juego que quisiera en algún momento poder jugar. Pero estoy consciente de que tú juegas con un personaje principal que maneja otros personajes, y estos personajes se vuelven como armas para tu pelear, que se le llaman Blades. Entonces el arma Blade del prota se llama Pyra. Ahora, creo que más adelante en la historia tú descubres que Pyra es otro personaje o tiene alguien más, eso no lo sé muy bien, pero se llama Mithra. Entonces ahí hay una situación de cómo jugaría este personaje en Xenoblade. Podría ser el hecho de que metan a Rex como personaje propio y ya, y tenga movimientos similares a Shulk, con sus habilidades de las artes distintas, implementado de otra forma. O podrían incluir a Rex
con el uso de Pyra en sus movimientos, como ella es su Blade, afectando el moveset de él en base a Pyra. En caso de que lo metieran solo a él, entonces metieran a Pyra también con su transformación a Mithra. Y no sé qué tanto es que cambia ella cuando pasa eso. Sé que la personalidad cambia, pero no sé qué pasa con las habilidades, los poderes que tiene. El punto es que van a hacer algo rodeado en estos tres personajes. No sé cómo lo van a incluir, pero de que viene un personaje de estos tres, o los tres, o de alguna forma implementada manejando a los tres, puede ser que sea Rex y Pyra, y entonces Pyra Smash sea que Pyra se vuelva Mithra y le da ese poder a Rex, o más, mejores habilidades, o vuelve su movimiento más poderoso, cosas como esa, pero de alguna forma van a implementar esos personajes. So, eso es en cuanto a Sino. So, dicho ya todas esas cosas que yo digo que son la probabilidad, ahí hay 13 personajes que muy probablemente lleguen a Smash de cada una de esas compañías que mencioné. Pero siempre es bueno mencionar quiénes son los que uno quiere ver, y ya la lista de personajes se me ha minimizado de los que yo quiero ver, porque vi muchos de los que me gustan y hay algunos que tengo que ser realista. Por ejemplo, ahí Funimation empezó pidiendo a Goku para Smash y diciendo que cuando Goku va a salir. Entonces, la gente está pensando, y eso todavía tiene probabilidad o relevancia. ¿Quién sabe? Porque es que no puede ser de anime. Y él es basado de manga anime. Aunque él tenga pila de juegos, y él esté en pila de juegos, él está basado de manga anime. Sí, y si Goku entrara a Smash, ahí va a comenzar la gente y Naruto. Y después de ahí va a ser un ciclo vicioso de que hay que meter más personajes del mundo de anime porque Goku llegó. ¿Me entienden? Pero hemos visto Dragon Ball Z Budokai siendo representado en el Switch, que no dudaba mucho en portearlo, y todavía estoy cruzando los dedos porque llegue Dragon Ball Z Fighters para el Switch también, que dijeron que no lo hicieron porque no sabían que el Switch bla bla bla. So, quién sabe si más adelante lo pegan. So, yo no voy a irme a unas ideas tan locas como esas, pero es diciéndole que es una probabilidad. Lo que quería mencionar de los personajes es que, o otra como la que a mí me gustaría, es Shadow the Hedgehog. Yo siempre he querido a Shadow porque es el que más me gusta de la saga de Sega, de Sonic por lo menos. Y Sonic es el único representante que necesitamos del universo de Sonic y de Sega en general. No necesitamos más de ahí. Por eso yo digo, bueno, pues por lo menos pónganme a Sonic con un skin de Shadow. Y no me dejen de que nada más los colores, no. Póngame lo que el cabello se le ponga para arriba y los ojos. Y aunque Shadow juegue igual que Sonic, que no tiene sentido, yo lo tenga ahí. Para yo no tener que comenzar con el lío de hackear y ponerle los trajes que uno quiere y volver a Sonic Shadow atento a hackeo. No, no, no. Shadow en el juego. Pero eso ya es irse por un lado loco. Por irse por un lado no loco. Yo quiero ver a Bomberman. Bomberman debería de estar en Smash desde hace mucho. Tenemos incluso Bomberman R ahora, que fue el primer juego, uno de los primeros juegos en el Switch. Aunque no fue tan bueno según he escuchado, Bomberman, a mí, yo ese Bomberman no lo compré porque juega como los clásicos Bomberman. Y yo soy un más Bomberman estilo aventura, desde Bomberman Hero, y no me acuerdo el nombre de la que está en el Wii. Esos tipos de Bomberman son los que me gustan. Pero no Bomberman de grito desde arriba y tirando bombas con amigos, no, no, no. A modo aventura con Bomberman. So, Bomberman en Smash es algo que yo he querido desde hace mucho. Como personajes de Mario, hay dos que yo digo, pero estos dos aún podrían ser más importantes verlos en el juego. Y entre ellos está Paper Mario, claro que sí. Yo sigo pensando que Paper Mario es el representante de Mario en sus versiones de RPG. Y es una lástima que aún no lo han puesto, porque se vería bastante cool su diseño jugando entre los personajes, muy similar al diseño que tiene Mr. Game & Watch, y que ahora él para el combo tiene más habilidades de sus diferentes juegos que pueden incorporar. O sea, en el del en Mario & Luigi Paper Jam, Paper Mario tenía la habilidad de copiar. En Mario en Sticker Star tenía habilidades con pegatinas. Y en Color Splash le incorporaron un martillo que tira tinta.
y tiene una habilidad nueva por eso también. O sea, como que pueden ingeniarse un moveset para Paper Mario aún más genial que cuando yo lo quería hace mucho más tiempo en Brawl. So, Paper Mario, por favor, pónganmelo en Smash, pónganlo. Y el otro que estaba pensando era King Boo. King Boo es super cool, especialmente si lo ponen con el diseño de Luigi Mansion. Ese personaje podría ser totalmente único en Smash por igual. Y no puedo exhortar que su Final Smash sea que él se mete dentro de un cuerpo de un Bowser muerto y comience a hacer un rampage en el escenario, pero que sea bien, bien gigantesco, estilo Giga Bowser, pero que sabemos que es King Boo que está dentro de Bowser. Eso sería increíble. Ataques fantasmales que pueden ser copiados de muchos de los movimientos vistos en Luigi Mansion. Como que representa a Luigi Mansion, porque si Mario recibe un cambio a sus movimientos que incluyen a Cap, yo espero que a Luigi le hagan también algo y le quiten ese misil que no tiene sentido y le pongan el Flutter Cluster. Eso sí tendría sentido y que Luigi necesite. So, eso sería bastante genial. Sigo cruzando los dedos porque quiero que regrese Snake. Yo quiero que hablen, que hagan algo, pero que Snake vuelva, porque es uno de esos veteranos de Smash Third Party que yo no puedo asumir o entender por qué lo sacaron. O sea, yo sé que hubo problemas con Konami y esas cosas, pero Snake es Snake. Y el hecho de que lo tuvimos y ya no lo tenemos, aún me sigue afectando la cabeza y espero que eso cambie. Pero es simplemente diciendo, estos no son los que yo creo que realísticamente lleguen, sino los que yo quisiera ver. Como así yo quiero ver a Isaac de Golden Sun. Golden Sun parece que Nintendo lo va a dejar muerto para siempre. Ellos están locos con su Fire Emblem. Vamos a tirar 10,000 Fire Emblem y vamos a olvidarnos de Golden Sun. Y eso da lástima porque Golden Sun era muy bueno también. Que ellos no tuvieron las ventas que querían con la versión de 3DS, I mean, de 10. Ok, fallaron una vez, pero fue una vez. Come on. Denle más. Denle más toques porque los primeros dos juegos fueron bastante exitosos. Entonces, porque uno de ellos no funcionó, ustedes van a tumbar esa saga. Ojalá nunca pase con ninguna otra saga esa cosa, porque mira, casi pasaba con Metroid. Casi pasaba con Metroid, atento a Metroid Other M, como la fama que la gente le dio. Y después ellos vienen y saltan con una loquera como Federation Force. O sea, como que ellos tienen que cuidarse con sus personajes y darle un chin de valor también. O sea, Isaac de Golden Sun, yo quisiera verlo en Smash. Y un third party, que es, digamos, el third party que me faltaría ver en el juego para yo usarlo y decir, ya, definitivamente en Smash yo lo he visto todo. Yo, aunque yo no haya jugado Final Fantasy, usted a Cloud, aunque yo no soy un experto en Street Fighter, uso a Ryu bien en Smash. Aunque yo Metal Gear nada más he jugado un juego, he usado a Snake en Smash. So, es como que tan genial, falta alguien. ¿Quién es ese personaje que es muy importante, que está en muchísimos juegos, que hemos visto incluso alguna entrega en 3DS? Ese es Sora de Kingdom Hearts. So, Sora de Kingdom Hearts debería ser un personaje que veamos también en Smash y que sería muy, muy cool tenerlo, aunque sea por una pieza, como un invitado en la entrega. So, ya chicos, dicho todo eso, esos son los personajes que creo que van a pasar en el juego y los que quisiera ver en el juego. Ustedes dejen en los comentarios cuáles de estos ustedes están de acuerdo, cuáles de ellos no están de acuerdo y cuáles ustedes quisieran ver en Smash o cuáles ustedes creen que va a llegar a Smash. Y nada chicos, cuídense mucho, happy gaming y happy Smash. Nos vemos en otro video.